Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque va dedicado a toda esa gente que sigue preguntándose de dónde saca los parámetros para que sus productos queden excelentemente bien sublimados. Y yo les voy a enseñar de dónde saco yo los míos y me voy a poner en su lugar en esta ocasión porque voy a hacer por primera vez una lámina. No he hecho lámina desde que sublimo, ya las tengo desde hace mucho tiempo, tengo dos. Y les voy a enseñar cómo saco los parámetros. Yo no sé qué parámetros necesita esta lámina, ni qué temperatura, ni qué tiempo. Y les voy a enseñar cómo lo realizo yo. ¿Para qué? Para que vean ustedes cómo se realiza desde cero. Porque por ahí veo que hay gente que quieren que les pasen los parámetros correctos, que les quede a la primera la sublimación. Y en realidad no es tan sencillo, porque los parámetros que yo puedo encontrar ahorita en internet los puedo usar y a lo mejor no me funciona. ¿Por qué? Porque mi cuarto es bastante húmedo, hace mucho frío aquí y a lo mejor la persona que subió los parámetros donde los hace es muy caluroso. Entonces pueden variar por pequeños detalles, o a lo mejor mi lámina pues está muy fría, necesita un precalentamiento, son muchos detalles. Entonces no se me desanimen, como ya se los he dicho en otros videos, la verdad a lo mejor a la primera no nos va a quedar, pero echando a perder se aprende. En esto de la sublimación se aplica muchísimo. Todos estamos echando a perder mucho material. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a cómo realizarlo. Y recuerden que si mis videos les están funcionando y les están gustando, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que cada que yo suba videos les aparezca ahí en las notificaciones. Bueno, pues nada más y nada menos es que irnos a Google, escribimos parámetros para sublimar y le damos aquí en imágenes. Se nos van a abrir todas estas tablas donde vienen los productos, a qué temperatura se subliman aproximadamente y a qué tiempo. Todas estas tablas vienen con casi los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque es gente que se dedicó a hacer pruebas y no precisamente les quedan con los mismos parámetros a todos. Por eso yo les digo, depende del lugar donde tengan ustedes su taller, si es un lugar frío, si es un lugar caliente, si es húmedo, todos esos detalles importan. Por ejemplo, aquí en esta, vemos en esta tabla que tiene, por ejemplo, tiempo, 180 grados, 200 grados. Aquí estamos hablando de tazas de cerámica. Vamos a ver las láminas de aluminio, que es lo que nosotros vamos a sublimar. Tiene a 180 grados por 60 segundos. Ok, es una temperatura casi, son las mismas temperaturas casi siempre. Ahora vámonos por aquí, en donde vi una de Color Make. Esta dice aceros, latas, aluminios, 60 u 90 segundos, de 180 a 190 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden hacer sus pruebas desde 180 grados a 60 segundos. Si no les funciona, suban a 190 por los mismos 60 segundos. Y si no, ahí van jugando con las temperaturas. ¿A qué voy? Muchos lo que quieren es ya saber los parámetros porque ya tienen el producto, ya quieren hacerlo y entregarlo. Lamento romperles su burbuja, pero tienen que pasar por lo que todos hemos pasado, que hemos echado a perder productos. Estamos ya bien confiados de que mañana le entregamos al cliente a tal hora y todo, y estamos desvelándonos. ¿Por qué? Porque no nos queda. Tenemos que jugar con esos parámetros. Aunque vayan a los grupos y digan, pásenme los parámetros que les hayan funcionado, a lo mejor los que me funcionaron a mí no le van a funcionar a otra persona, y los que le funcionaron a esa persona no me van a funcionar a mí. Entonces yo les sugiero eso, que ustedes vayan haciendo su propia tabla para ustedes personalmente, de que agarren esos parámetros. Yo los voy anotando aparte en un archivo que yo tengo, donde por ejemplo ahorita la lámina, como yo nunca he sublimado lámina, yo me voy a aventurar por los 190 grados por 60 segundos. ¿Por qué? Porque es la temperatura que uso para las playeras. Entonces si en una playera queda bien, yo me imagino que en la lámina también va a salir bien. Entonces vamos a jugárnosla por ahí, y si nos queda, si no, ya echamos a perder nuestra lámina, utilizamos la otra con otros parámetros. Así es como vamos aprendiendo a sacar nuestros parámetros para nuestros productos. Vamos, primero que nada, vamos a medir nuestra lámina. Y aquí vemos que tiene 20 por 30 centímetros. Es un poco más grandecita que la hoja de sublimación, pero pues ahí la vamos a acomodar y vamos a ver cómo queda. Vamos a meter una imagen que ahorita está
de moda. Y esta me gusta, vamos a guardarla. Y ya saben, los mismos parámetros que usamos en Photoshop para imprimir con los el perfil de color, color make y todo, es lo mismo. Vamos a saltarnos ese paso porque en mis demás videos ya todo está bien explicado. Y vamos a la plancha a ver qué tal nos queda. Ya tengo aquí mi plancha con mis parámetros de 190 grados por 60 segundos. Vamos a usar los mismos que usamos para las playeras. Y ojo, bien importante, todas las planchas vienen con esta esponja que viene aquí abajo y con su neopreno, que es este. Entonces yo cuando sublimo rígidos, así como en este caso lo que es la placa de metal, yo le quito la esponja de abajo. ¿Por qué? Esta es para las playeras porque a veces quedan arriba, por ejemplo, las mangas, el cuello. Entonces esto ocasiona como que amortigüe y la plancha haga buena presión en los textiles, en ese tipo de materiales. Pero en este caso no lo vamos a aplicar. Lo que queremos es que haga una presión uniforme. Entonces por eso solamente vamos a dejar esta. Vamos a ajustar la presión porque pues ahorita no tiene nada de presión porque tenía la esponja. Vamos a ajustarla y así es como vamos a sublimar. Ya nada más que llegue la temperatura y ya esté lista nuestra impresión. Bueno, ya tenemos aquí nuestra placa. Esta placa viene con fondo blanco, la otra que tengo allá es metálica. Vamos a utilizar esta, trae una protección, este es un plástico. Esta también la conseguí allá en los productos que venden para sublimación, ahí en Algarín, no recuerdo el local, pero casi todos los lados venden. Miren, se le quita y esta es la parte que vamos a sublimar. Vamos a colocar boca abajo, ya que la tenemos, vamos a colocarle su cinta. Térmica para que no se nos mueva ahorita que lo coloquemos. Agarramos. Recuerden, la hoja siempre debe de ir con la sublimación hacia abajo y lo que se va a sublimar va en la parte de abajo. Ya la coloco, ya le chequé la presión, es media, no necesita tanto. Coloco, voy a siempre colocar este para que no se quede nada pegado, en dado caso que tenga. Y le pongo mi teflón. ¿Sale? Vamos a bajar. Y ahora sí, vamos a esperar y vamos a ver si es cierto que esos parámetros, que son 190 grados por 60 segundos, son los correctos para sublimar este tipo de placas. Así es como nosotros vamos descubriendo poco a poco los parámetros que se necesitan para todos los productos. Si este me funciona, yo lo voy a anotar. Ahí llevo una lista en mi computadora donde voy anotando cuántos grados, cuántos segundos, qué producto. Incluso a veces qué hojas ocupe, porque a veces tengo de otro tipo de hojas. En este caso estoy usando unas hojas marca Tinec. Y pues si me funciona con esto, perfecto, ya no le muevo. Voy a poner por aquí, tenía una tablita, bueno, vamos a usar esta, que aguanta el calor, porque necesitamos quitarla con un trapo, acuérdense que pues es metal y va a estar muy pero muy caliente, hasta que la quitemos. Ya va a salir. Quitamos, quitamos el teflón, voy a jalar aquí con mi hoja. Aquí antes de quitarla completamente voy a fijarme en una orillita si es que se sublimó correctamente. Todo parece indicar que sí. Vamos a ver por acá, ahí está, ya de todos modos ya se despegó. Miren nada más qué chulada de sublimado. Y este pues ya nada más se le quita, a ver si lo quemo. Ahí está. Grábale. ¿Qué tal? Este tiene un acabado como aperlado. Se ve súper chido, la neta. Espero que se pueda ver ahí en la cámara, así como se ve aquí. Vamos a ponerlo ahí para que luzca todavía más. ¿Qué tal, eh?
quedó muy bien, me gustó mucho, no sé ustedes cómo lo vean, yo ya no le cambiaría nada, todo se sublimó a la perfección. Entonces nos quedamos con esos parámetros para sublimar estas placas de metal. Recuerden que vienen dos presentaciones, esta con fondo blanco y la otra que viene con fondo metálico, plateado, cromado. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Recuerden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que subamos un nuevo video. Pues ya vieron, así es como nosotros vamos descubriendo los parámetros poco a poco. Pueden agarrarse de las listas que están ahí y me hubiera faltado un poco de tiempo o de temperatura, pues lo hubiera podido modificar, pero ya no mucho. Entonces este video va más que nada dedicado a toda la gente que va empezando desde cero completamente, desde que dice, bueno, ya aprendí la plancha, ya la tengo, ¿cómo inicio para sublimar una taza, una playera, algo así? Entonces ya vieron que en Google están las tablas para sublimar y pues de ahí pueden ir armando ustedes las tablas que les sirvan para sus talleres y para sus productos que ustedes tienen. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias, cuídense mucho, síganse suscribiendo y sigan compartiendo. Nos vemos.